Hello everyone, good evening. Good evening, teacher. How are you guys? Hello. Hello, good evening. Good evening, welcome. How are you doing? ¿Cómo están? Am tired. Tired, me imagino. Okay, I hope you're ready and motivated for today's class. We are going to start now. We are going to wait for the others, like, let me see, for 2 minutes. And then we're going to start. I need to check your attendance first. Let me see. Let me see. Okay, esperando que el resto se una. Welcome, guys. I hope you're doing well. I hope you're prepared and motivated for today's class. Vamos a empezar con el tema de hoy. Okay, el tema para hoy, the topic for today is one more time WH questions and possessive adjectives. Vamos a ver una vez más lo que son las WH questions y los adjetivos posesivos. Why are we studying this topic one more time? ¿Por qué lo vamos a estudiar una vez más? Porque necesitamos dominar pues lo que son las preguntas cuando hacemos las preguntas en el presente simple, right? Utilizando las WH questions. Ayer vimos one more time las yes no questions y ahora vamos a ver otra vez las WH questions, pero en este caso con los posesivos, con los adjetivos posesivos, sorry. So we are going to start now. And here we have, acá tenemos una definición para los adjetivos posesivos. Here we have that the most commonly used possessive adjectives, let me see here, okay, are my, your, his, her, its, our, their, and whose. In order, these adjectives correspond to the pronouns I, you, he, she, it, we, they, and who. And here we have, as their name suggests, possessive adjectives are often used to express possession or ownership. Dice que los adjetivos posesivos más comunes, más comúnmente utilizados, son my, your, his, her, its, our, and their. Y acá tenemos un extra que es whose. En este caso, es importante que estudiemos esto porque he notado en sus prácticas o en sus ejemplos anteriores que todavía tenemos problemas para utilizar los adjetivos posesivos. En fin, esto dice que estos adjetivos corresponden a los pronombres. Acá tenemos I, my, right? You, your, he, his, she, her, it, we, our, they, their, and who, whose. Y como su nombre lo dice, lo sugiere, los adjetivos posesivos están relacionados y son utilizados para expresar posesión o, bueno, que se posesión en cuanto a ese adjetivo, right? So we are going to check the examples, just allow me one. Okay. We are going to check the examples, and here we have this one. Acá tenemos estos cuadritos donde les mencionaba que tenemos el sujeto. Este es el sujeto y este es el adjetivo posesivo.
Es importante util saber utilizar esto porque, bueno, me he dado cuenta en los ejemplos anteriores, cometemos muchos errores a la hora de utilizar los adjetivos posesivos, right? Entonces, en este caso, vamos a utilizar estos adjetivos para lo que tiene su propósito, que dice que es de posesión, que poseemos de lo que estamos hablando. En este caso, acá tenemos unos ejemplos que dicen, My shirt is black. Estamos hablando de posesión, right? Mi camisa es negra. Your cell phone is cool. Tu celular es genial. She lost her bag. Si se fijan acá, podemos utilizar el pronoun y podemos utilizar también el adjetivo posesivo, siempre y cuando mencionemos antes de quién estamos hablando, right? She lost her bag. His family lives in Los Angeles. His family lives in Los Angeles. The plant creates its own food. The plant, si se fijan acá, podemos tener un pronoun o podemos tener un nombre propio, un sustantivo, right? Porque recuerden que para el sujeto, los sujetos pueden ser nombres propios, pronombres, pueden ser lugares, cosas, bueno, cualquier sustantivo, right? Puede ser un objeto. Sorry, puede ser un sujeto. Dice, we love to visit our grandmother. Amamos visitar a nuestra abuela. They are my favorite band. I love their music. Si se fijan, estamos hablando primero utilizando el pronoun they. Si no utilizamos they, podemos utilizar otro sujeto, right? Podemos decir the plant. Podemos decir el pronoun, aquí tenemos they. Podemos decir un nombre propio, right? Por ejemplo, Maroon 5 is my favorite band. O si son dos bandas, podemos decir are my favorite band. I love their music. Siempre y cuando utilicemos un sujeto, right? Entonces acá tenemos one more time el sujeto y el adjetivo posesivo. Es importante saberlo utilizar. Por eso quiero que lean esto y relacionemos el sujeto con el adjetivo posesivo que le corresponde. Tenemos I, my, you, your, he, his, she, her, its, we, our, they, their. Eso se pronuncia como their, no their, right? Bueno, puede sonar que son que está una I por ahí, pero su pronunciación es más como sin la I, there, there. So, here we have more examples. Y acá dice, una de las funciones también de los adjetivos posesivos es que dice que podemos utilizarlo para mostrar algo o alguna pertenencia a alguien. Podemos utilizarlo para hablar sobre pertenencias, belongings. Podemos decir, that's our house, o that is our house, esa es nuestra casa. My car is very old. My car is very old. Mi carro es muy viejo. Bueno, podemos utilizarlo para eso, para demostrar o mostrar una pertenencia a alguien. También dice que podemos utilizarlo for relations and friends. Podemos utilizarlos para relaciones o vínculos y amistades. Dice, My mother is a doctor. How old is your sister? How old is your sister? Obviamente aquí no es, lo estamos utilizando para relations and friends. No lo estamos utilizando como posesión, right? Porque cuando decimos tu hermana, tu mamá, no es que sea pues una posesión, sino que es una relation, es un vínculo. También tenemos que dice, perdón, también tenemos acá four parts of the body.
For parts of the body, este es para las partes del cuerpo. Esto viene siendo también como una posesión, así como something belongs to somebody. En este caso, viene siendo casi igual, solamente que lo utilizamos también para las partes del cuerpo. Por ejemplo, he is broken his arm. He has broken his arm. She is washing her hair. I need to clean my teeth. Okay, so there we are. Here we have the examples. Let's check one more time. La definición. It's really important to know what is it about. Tenemos en la definición que es utilizado para hablar de que posees un objeto, que posees una cualidad, que posees cualquier cosa. Podemos utilizarlo para cualquier cosa, siempre y cuando utilicemos un sujeto, obviamente, y utilicemos uno de los adjetivos posesivos. En este caso, si queremos decir, por ejemplo, my dog, my house, my friend. Podemos utilizarlo como dice acá. Podemos utilizarlo también para relations and friends. My mother, my house, my sister, my brother, my grandmother, her sister or her brother, their family, así, para relations, right? Y tenemos to show something belongs to somebody. To show something belongs to somebody. Para mostrar que algo pertenece a alguien, ya sea a nosotros o a alguien más. Puede ser, that's our house. My car is very old. En este caso podemos decir también, María's dog is very cute. It's so cute. Podemos utilizarlo así. Podemos decir, her grandmother is a sweet person. Podemos decir, her father is very smart. Podemos también decir, for relations. Bueno, ahí teníamos for relations. Ahora veamos como para las partes del cuerpo, right? Podemos decir, her face is beautiful. Podemos decir, his body is good looking. Podemos utilizarlo así para las partes del cuerpo. Para eso podemos utilizar los adjetivos posesivos. Existen muchos más usos, pero en este caso estos son los más comunes. So we are going to be focused on the most common examples. Okay, so is that clear? ¿Está claro hasta ahí? Yes. Okay, so here we are. Thank you. Okay, so what are we going to do now? Is we are going to do this little practice. Vamos a hacer esta pequeña práctica. Como ya entendimos qué es lo que vamos a hacer. Sorry guys for the background noises. Es que está lloviendo, entonces vamos a tratar de hacer lo posible. Vamos a escribir, bueno, en este caso yo les voy a ayudar a anotar por acá cuál es el adjetivo posesivo correcto para cada imagen, right? Ahí ustedes pueden ver, está muy fácil. Por ejemplo, acá estos ejemplos pues son demasiado obvios a lo que se refiere, right? So I will need you to help me, que me ayuden a identificar, right? Vamos a identificar. That's what we're going to do. So for the first one, what do you think? His teacher. His. Okay. Let's say the pronoun first. Vamos a decir el pronombre primero y luego vamos a decir el adjetivo posesivo, okay? Okay. Can you help me with the con el pronombre? With the pronoun? He. He, right? What about the adjective, the positive adjective? Yes. Yes, right? Yes. Excellent. Thank you. So here we have, what about this one?
They. They. And the adjective? There. There. There, right? Thank you. Let's move to the next one. Sorry. Here. My. My. But what about the pronoun? The pronoun is I. I. Here is my. My. Mm-hmm. Excellent. What about this one? Here. She. Who? She. And her. 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 Excellent. What about this one? We, right? And what about the puzzle? Our. Okay, and this one? You, right? Excellent. And? And yours. Your. Or your. Your. Okay, your. Awesome. Vamos a practicar la pronunciation. Tenemos acá. His. Okay, awesome. Now we have they. There. They. Dear. There. Vamos a tratar de hacerlo con una I, con una E, una, con letter. There. E is in English, right? There. 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 Ok, vamos a tratar de no pronunciar mucho la I, simplemente la E. There. La E, there. There, yeah. Pero con el R at the end. I want to... There. There. Ok, there. There. My. I. My. 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 Yes. She. 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 Here. Here. Ok, en este caso... en este caso, para la pronunciación de esta palabra, pueda que suene una fuerza, pueda que no se pronuncie mucho la E, right? Sino que entre esas dos. Si la E no estuviera por ahí, ¿cómo pronunciarían esa palabra? Her. Her, right? Entonces, yeah. Así se escucha, como solo her. Sin la E. Her. Solo H-R. Yes, exactly. Okay. Lo mismo pasa con esta palabra. Look, lo mismo pasa con esta palabra. Miren, ya les voy a mostrar. Uy, sorry, ¿qué le pasó a esto? Ok, lo mismo pasa aquí con esta palabra de acá. Girl. Girl. Sin ahí. Girls. Ahí, exactly. Girl. Suena como her, girl. Mm-hmm. Exactly. Thank you. Okay, and here we have ours. Oh. This is ours. Right, exactly. Okay, and here we have the last one. Your. Aquí suena como con u y acá como con o, right? You. Okay. Or you. Yours. Yes, your, como sin la U, right? Como silenciando un poquito la U. Your computer, your shoes, your house. Y si decimos you, how are you? Ya se escucha más como un sonido de U, right? Let me see the chat. Oh my God, let me see. Okay, don't worry, espera. Permítanme, vamos a leer el chat porque something is happening. Okay, don't worry, Manuel. I hope you're doing well. Espero que estés bien. No te preocupes. Y Katia says, okay, don't worry. Please try to do your best, guys, to connect. Pero parece que todo bien, right? Sí, por las lluvias puede que esté un poco inestable la conexión, pero... Okay, thank you. So there, ahí tenemos, acá tenemos esos adjetivos posesivos. Pueda que ustedes ya lo sepan o tenían conocimiento anteriormente,
pero en este caso es importante porque a la hora de hacer ejemplos siempre como que tenemos un problemilla con esto, con los adjetivos posesivos, pero ahora creo que ya está mucho más claro, right? So we are going to continue. Ahora vamos con el tema que ya vimos, right? Pero lo vamos a ver one more time porque tenemos que dejar claro todo, incluso con las WH words. Entonces acá tenemos WH questions with be, siempre utilizando el verbo to be. Obviamente las WH questions pueden existir en diferentes tenses, en diferentes tiempos, en el futuro, en el presente, en el pasado, pero en este caso estamos en el presente simple. Always remember that. Y estamos utilizando el verbo to be para conjugar esas preguntas. Let me see the chat. Okay, guys. Okay, si les está sacando por algún motivo, les está sacando de la clase, pues trate de unirse de nuevo. Probablemente sea por las lluvias o por mala conexión a internet, pero trate de unirse de nuevo. Si lo saca, vuelva a unirse. Probablemente haya algún problema ahí con Zoom o con la conexión a internet, pero siempre intente unirse otra vez. So don't worry. Okay, now we have, tenemos acá este cuadro. One more time. It says WH questions with be. Las preguntas WH utilizando el verbo to be, right? Y acá tenemos más ejemplos. It says, what's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Acá tenemos otra que casi no la habíamos visto, right? Pero ya vamos a ver qué significa cada uno. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who are they? They're my classmate. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Si se fijan, estamos respondiendo. Bueno, acá en este caso respondimos con un adjetivo posesivo. En este caso estamos utilizando siempre el verbo to be. Esto que usted ve, esta contracción, es el verbo to be, right? Por ejemplo, he is, she is, y así sucesivamente. Aquí I am está con una contracción, pero es el verbo to be, el que vemos ahí. Entonces acá tenemos que whose significa who is. Lo mismo pasa con esta, lo mismo pasa con este he is, she is, they are, right? There, they are. Entonces tenemos acá estos ejemplos de las WH questions que podemos utilizarlo. En este caso lo estamos utilizando para el verbo to be, les mencioné. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, acá, what's your name? Tenemos un adjetivo posesivo, right? Tenemos una WH question utilizando un adjetivo posesivo. Can you provide, podrían mencionarme algún ejemplo de una WH question utilizando un adjetivo posesivo? Can you provide an example? What is her name? What is her name? Excellent. Ahí tenemos una pregunta utilizando ese exactamente, ese adjetivo posesivo. Podemos decir, podemos utilizarlas todas, right? Por ejemplo, what is her name? Where is her mother from? ¿De dónde es su mamá? How are your pets today? Por ejemplo, ¿cómo están tus mascotas hoy? How are your pets today? Who is her father? ¿Quién es su padre? How old is he? Podemos decir, how old is your brother? How old is your brother? What
What is, por ejemplo, your house like? What is your house like? ¿Cómo es tu casa? And here we have who. Who, para who tenemos también lo mismo, sucede lo mismo. Who is your best friend, right? Who is your best friend? Podemos decir, where, en esta de where are they from, podemos decir, where are your shoes from? Por ejemplo, ¿de dónde son tus zapatos? Oh, they are from the mall. Ellos son del centro comercial, right? Entonces también podemos decir, what is her, por ejemplo, what is her accent like? ¿Cómo es su acento? ¿Cómo es el acento de ella, right? Incluso si ustedes les llega a suceder que en Google, cuando ustedes utilizan Google, to translate some words, puede suceder que a veces no les no lo haga completamente o no lo haga correctamente debido a los adjetivos posesivos. Y esto sucede porque a veces nosotros ponemos nada más, por ejemplo, ¿cómo es su casa? What is his or her house like? ¿Cómo es su casa? En este caso, nos va a aparecer el primer adjetivo posesivo. Digamos que estamos hablando de una persona female, de una chica, digamos. Estamos hablando de una chica y usted busca en traductor y pone nada más. ¿Cuál es su, cómo es su casa? Y tal vez usted se refiere a la casa de ella, right? Entonces, pueda que a veces se equivoque y le ponga what is his house like. What is his house like? Es porque en Spanish necesitamos, como les dije, primero necesitamos especificar el sujeto. Lo mismo pasa acá, solamente que aquí se repite, se vuelve a repetir. Porque, por ejemplo, en Spanish podemos decir la casa de María es grande. Su casa tiene 3 cuartos, por ejemplo. Estamos diciendo, ya no estamos diciendo la casa de María otra vez, right? Entonces, lo mismo sucede en English. A esto es lo que se debe el uso de los adjetivos posesivos también. Por ejemplo, acá les voy a mostrar más ejemplos. Let me see. Les voy a explicar lo de estas palabras. Les mencionaba ese ejemplo del Spanish and English porque es importante siempre especificar el sujeto del que estamos hablando. Por eso es que les mostraba esta parte de acá. Por ejemplo, she is Abby, right? She is Abby. Her house is big. Ahí estamos empezando a utilizar los adjetivos posesivos. Pero ¿qué sucede? Ya mencionamos el sujeto anteriormente, right? Porque si venimos y decimos, por ejemplo, her hair is beautiful, va a suceder que no estamos diciendo a quién nos referimos. Solo sabemos que es female, que es femenino, y que estamos hablando del cabello de alguien, pero no sabemos de quién. Por eso necesitamos especificar siempre de quién estamos hablando. Como les dije, para el sujeto, usted puede utilizar pronouns, puede utilizar nombres propios, puede utilizar sustantivos. Los sustantivos son como cosas, right? Lugares, puede utilizar esos como sujeto. Por eso les mostré estos ejemplos de acá. Por ejemplo, acá, the plant creates its own food. En este caso es objeto o cosa, right? Entonces, siempre está haciendo función de sujeto. Lo mismo para pronoun, está haciendo función de sujeto. Y así como les puse el ejemplo de María, María is, sorry, let me see. María, her family lives in Los Angeles. María is a very beautiful girl, digamos. María is a very, very beautiful girl. And here we have the example utilizando el possessive adjective. Her family lives in Los Angeles.
pero obviamente ya especificamos de quién estamos hablando anteriormente. So it is important to remember. Ok, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver qué son las WH words for questions. ¿Qué son las famosas WH words? Las hemos visto nada más así, pero en realidad no sabemos para cuál es la función de cada una de ellas, right? En este caso tenemos la primera que es what. What is used to ask about things. Esta puede significar qué y cuál o cuáles, right? Podemos decir también when. It is used to ask about time. Este se utiliza para preguntar sobre el tiempo. ¿Cuándo? Tenemos where. It's used to ask about places. En este caso, where utilizado para lugares, direcciones. Tenemos who. Who is used to ask about people. Este es utilizado para hablar sobre las personas, right? Tenemos whom, que es used to ask about people, object of verb. En este caso, vamos a dejar esta for later porque el object of verb es otro topic. Entonces, vamos a dejar esta para más tarde y vamos a movernos con which. Which is used to ask about choices. En este caso, which se utiliza para hablar sobre decisiones, right? Podemos decir, ¿cuál es tu favorita? ¿Esta o esta? Por ejemplo, lo ponen a escoger y le dicen, ¿cuál es tu favorita? Which is your favorite one? Which is your favorite one? Okay, esta es la diferencia en esta. ¿Cuál? Es como para preguntar sobre una cosa, right? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Maybe one example is, which is your favorite hamburger or your favorite pizza? En ese se ocupa what? Ok, en esa utilizamos what. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de which es porque estamos decidiendo en ambas cosas, right? Por ejemplo, usted menciona las dos cosas, digamos, hamburgers and pizza. Which is your favorite one? ¿Cuál es tu favorita? Eso es cuando tiene que ver con decisiones, cuando tiene que ver con decisiones. Vamos a utilizar which. Pero, por ejemplo, cuando queremos hacer una pregunta en general, what is your number? What is your favorite color? No estamos haciendo una decisión, right? No estamos poniendo a elegir a la persona, sino que estamos preguntando una información específica. Pero cuando ponemos a la gente a elegir o la gente nos pone a elegir, utilizamos which. Para eso utilizamos which. Is that clear, Manuel? Okay, don't worry. If you have questions at the end of the class, we are going to check. Okay, and here we have whose. Whose is used to ask about possessions. En este caso, la utilizamos para hablar de posesión, de pertenencias, right? Por ejemplo, whose is this pencil? ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es esta? Este sería de quién. Tenemos why. Why is used to ask about reason or causes. Esta es utilizada para preguntar sobre alguna razón o alguna causa, right? And how is used to ask about manner or a process. Esta es utilizada para hablar de alguna forma o de algún proceso. Es cómo. Esta pregunta es cómo. Y también se puede utilizar para cuántos. How. Aquí dice, is used to ask about manner and process. Aquí tenemos one more time, what, que es para preguntar algo en específico o algo en general. Significa qué o cuál o cuáles. Tenemos when, que es utilizado para cuando hablamos de tiempo. Tenemos where, que es utilizada para hablar sobre lugares. Delizado. Yeah, don't worry, Diana, vamos a repetirlo al final. Vamos a repetir la pronunciación de estas, ¿ok? Solamente vamos a aclarar qué significan y para qué y en qué momento las podemos utilizar.
Dice, where is used to ask about places? Para preguntar sobre lugares o direcciones. Tenemos who, que es para preguntar sobre las personas. Who is your best friend? Who is your father? Who is your brother? Este se utiliza nada más para personas, para gente, ¿ok? Tenemos whom, que ya les dije, but we will talk about that later. Tenemos which, que les dije que es cuál o cuáles, pero para hablar cuando hablamos de decisiones, cuando preguntamos sobre una decisión o ponemos a las personas a elegir. Esa es la diferencia entre what and which. Este es qué o cuál cuando referimos a algo en general, y este nada más se utiliza para decisions, para choices, para decisiones. En este caso, tenemos whose, que es para preguntar sobre posesiones, y tenemos why, que es para preguntar sobre la razón o la causa de algo. Tenemos how, que se utiliza para formas o el proceso. Esto significa how puede ser cuántos o cómo, right? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Pues manner también es como modales, right? Manner son modales. How are you? How was your day? How is your sister? Y así, pero también podemos decir how old are you? ¿Cuántos años tienes? Podemos utilizarlo como how was the process for the dinner? ¿Cuál fue el procedimiento para la cena? Right? Así, podemos preguntar, podemos hacer diferentes preguntas utilizando esta palabra. Okay, we are going to check the pronunciation now. Vamos a revisar la pronunciación para esta. Por ejemplo, si ustedes ven, tenemos W, excepto en esta, ¿verdad? En la mayoría tenemos W. Entonces, la pronunciación de esta letra o para estas palabras es como what. Es como que nuestra boca se cierra y se abre al mismo tiempo. What, what, when, where. Guys, what, when, where. Acá, si ven una R, ya saben lo que sucede, right? Where. Tenemos who. Está como que no hacemos mucho en la W, pero siempre hacemos la posición, right? Who. Which. Acá, which. Acá tenemos whose. Para esta tenemos why. Why. Y de último tenemos how. How es como con una A. How. No vamos a decir how. Es how. How is how was your day? How are you? Y así. Okay, I want to listen your pronunciation for those words. Let me see. Quiero escuchar su pronunciación para estas palabras, para estas, las WH words. Ahora que ya sabemos el significado y para qué las podemos utilizar, para cuándo las podemos utilizar para preguntar sobre qué cosa, por ejemplo. ¿Me puede explicar de nuevo el bus? Oh. Ok. Awesome. Por favor. Esta de acá, right? Who's. Yeah. Who's. Okay, who's. Remember, esta palabra se pronuncia who. Por ende, who. Esta se va a pronunciar who's. Who's. Awesome. Y la utilizamos para hablar de possessions, por ejemplo, de posesiones. Who's this pencil? Who's this pencil? ¿De quién es este lápiz? ¿De quién es esta pluma? Eso significa who's. ¿De quién? La utilizamos para hablar de personas, right? De la gente, porque acá tenemos que who la utilizamos para preguntar sobre la gente y whose es para preguntar sobre posesiones de la gente, sobre personas. Is that clear? Yes, it's clear. Okay. But whom is es sobre personas, ¿verdad? Yeah, este sobre personas. Si usted ve who por ahí, por ejemplo acá whom,
que esta les dije que hablaríamos después. Y tenemos whose. Esta es para personas. Which es para decisiones. Les dije para decisiones. Y tenemos, vaya, en este caso, para decisiones, les dije, podemos decir cuáles. ¿Cuál es favorita? ¿Cuáles son tus favoritas? Elige para elegir, right? Entonces, esta de acá es quién. Esta de acá es de quiénes, porque utilizamos, es como esta, right? Whom, which. Esta es para objetos y cosas. Y esta también es para personas. Siempre que lleve who, se refiere a la gente, a las personas, right? Estas ya van en general, estas van para ambos, para personas u objetos, es igual. Solamente las que lleva who y whose son para personas, solamente. And there we are, ahí tenemos, acá tenemos en negrita como para qué es que podemos utilizarlo, qué podemos preguntar con eso. What is your name? What is your favorite color? What is your favorite food? Acá otro ejemplo de un ejemplo de when podría ser. Podría ser when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Obviamente estamos preguntando sobre una fecha, right? O por ejemplo, when do we start the class? ¿Cuándo empezamos la clase? Estamos preguntando sobre fechas o de una hora exacta, right? When are we going to start? ¿Cuándo vamos a empezar? Entonces, es porque estamos preguntando sobre el tiempo, right? Tenemos ejemplo, un ejemplo para where podría ser dónde, right? Where is your mother now? ¿Dónde está tu madre ahora mismo? Podemos utilizarlo también, por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? What is your favorite singer from? ¿De dónde es tu cantante favorito? Esto es para preguntar sobre lugares, right? Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? ¿Dónde naciste? Podemos utilizar who. Ok, ahora vamos con who. Who is your father? ¿Quién es tu padre? Who is your teacher? ¿Quién es tu maestro? O sea, estamos preguntando sobre personas, right? Y acá tenemos which. Which, one more time, es para choices. Por ejemplo, tenemos which, pero tenemos que mencionar, por ejemplo, los objetos o las cosas por las que va a decidir la persona o por las que vamos a decidir nosotros. Por ejemplo, tiene dos pares de zapatos, right? Which is your favorite one? ¿Cuál es tu favorito de esos dos? O sea, tiene cuando le preguntan cuál es tu favorito o cuál es el mejor o cuál prefieres tú, estamos preguntando sobre una elección, right? Tiene que elegir. A eso se refiere which. Es para choices, para decisiones. Tenemos whose, one more time, que es para preguntar sobre posesiones. Por ejemplo, ¿de quién es esta mesa? ¿De quién es esta taza? Something like that, okay? Tenemos why. It's used to ask about reasons and causes. En este caso es why you didn't call me, ¿por qué no me llamaste? Why are you mad at me? ¿Por qué estás enojado conmigo? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Estamos preguntando una razón o una causa, right? Tenemos how, los que les dije, how are you? How was your day? How is your mother? How is the subject? ¿Qué tal está la materia? Estamos preguntando cómo, right? ¿Cómo? So, is everything clear? Do you have any question about this? ¿Tiene alguna pregunta sobre las WH words? For questions? Yes, I have a question. Okay, tell me. Digamos que podemos preguntar, ¿por qué es tu cantante favorito? Se puede ocupar. Why is your favorite? ¿Por qué es tu cantante favorito? Yeah, you can ask. Puedes preguntar eso.
puedes preguntar sobre cualquier cosa. Pues, okay, why se utiliza para todo. Why are you sad? Why are you mad at me? Sobre emociones, right? Puede preguntar, why is your sister taller than you? Porque tu hermana es mucho más alta que tú. Siempre y cuando necesitemos la razón de algo, por ejemplo. ¿Ya? No, no, es que quieres saber si se cumplió ocupar como de, porque, why is your favorite actress or your favorite maybe anime, I don't know. Okay, why is your favorite anime? Okay, usted está preguntando una razón. Eso es lo que quiero que sepan diferenciar de todas. Este es para preguntar una razón. Acá lo dice, para una razón o una causa. Por ejemplo, el ejemplo que me dio, why is your favorite anime? Puede preguntar, what is your favorite anime? Y le va a decir tal, tal. Y le va a preguntar después, why is your favorite anime? Why is it your favorite anime? Está preguntando, ya no le está preguntando cuál es su anime favorito, sino que ¿por qué? Exactly. Entonces, para personajes, incluso para personajes, como les dije, personas, uh-huh. Who is your favorite character? ¿Quién es tu personaje favorito? ¿Quién es tu personaje favorito? Ok. So así es como funcionan las WH questions. Do you have any other question, Manuel? No. Ok, awesome. Thank you. You're welcome. ¿Los demás? Any question? ¿O está todo claro? Ok. Ahora que sabemos, okay, ahora que ya sabemos qué significan y cuándo las vamos a usar, vamos a continuar con las WH questions, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es de WH questions también. Y dice, vamos a completarlo, right? Vamos a completarlo, yo les voy a ayudar a escribir acá. I will need you to participate. Voy a necesitar que participe y le vamos a dar sentido a esta conversation, a esta conversación. Acá, sorry, van diferentes conversaciones, creo yo. Pero lo que vamos a hacer es darle WH questions. Le vamos a dar la WH question correcta que corresponda al espacio en blanco. Acá tenemos, look, who's that? Who's, ¿de quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si preguntan, who's that? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, right? ¿Quién es ese? Mira, ¿quién es ese? Look, who's that? Oh, he's a new student. He's a new student. Si la respuesta de aquí dice, I think his name is Jian Kuo, ¿cuál podría ser la pregunta? What his name? What is his name? Excellent. We sorry. Vamos a escribirlo acá. Let me see. Okay. What is his or her name? His. His, right? Name. What is his name? I think his name is Jian Kuo. Excellent. Jian Kuo. Quality. Where are you from? Okay. Sería... Where are you from? Okay. No, he's from. Where, right? Tenemos consciente que es where, porque estamos preguntando de un lugar, right? Where is he from? Excellent. Where is he from? He's from China. Ok, tenemos Sirhat. Tenemos la respuesta. I'm from Turkey, from Istanbul, something like that. Ok, ¿cuál sería la pregunta para este, en este caso? Where are you from? Ok, excellent. Where are you from? Excellent. Where are you? Where? Remember, porque estamos hablando de lugar. Lugar, sorry. From Turkey. Okay. Uh-huh. I'm from Turkey. From Turkey. Istanbul. Turkey. I'm from Turkey. Yeah, excellent. So what would be the question, the WH question for this one? Istanbul is very old and beautiful. ¿Cómo sería ahí? Who is Istanbul? No.
Ok, no, vamos a preguntar, si tenemos la respuesta, Estambul es muy viejo y muy hermoso. How is? No. How. How. ¿Alguien dijo how por ahí? How, ya tenemos el inicio, right? Porque, ¿qué estamos preguntando? ¿Cómo? ¿Cómo? How is the... Istanbul. Okay. How is? What else? ¿Cómo? Okay. Acá le vamos a agregar like. You remember that? ¿Recuerdan ese? Yes. How is this? Like. ¿Cómo es? How? Porque para preguntar cómo es algo, en como qué aspecto tiene, what is it like, podemos preguntar, o how is this like, cómo es, refiriéndose a cómo se ve, right? How is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Okay, excellent, guys. What about this one? ¿Qué le pregunto? What is your, miren, tenemos un adjetivo posesivo, your last name. What is your last name? My last name is Erdogan. Okay, here we have the other one. Hi, John. Tenemos ahí el espacio y la respuesta. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. How are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. ¿Cuál sería la pregunta? Who is her? No, who is? No, what is her? No. Estamos preguntando sobre alguna característica, right? ¿Cómo es ella? How she looks like. Excellent. En este caso, vamos a utilizarlo como how is she like, porque está preguntando de cómo es, right, característica. How does she looks like está correcta también, pero por el momento no estamos utilizando do, estamos utilizando el verbo to be, right, el verbo to be es is. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en el verbo to be en el presente simple, right? How is she like? ¿Cómo es ella? She's really pretty and very smart. What would be the question aquí? ¿Cuál sería la pregunta acá? Si estamos... How old are she? How old is she? Excellent. Great. You did it great. Le hicieron excelente. Tenemos acá. What is his name? What, where, how. Tenemos qué, cuál es su nombre, de dónde es él. ¿De dónde eres tú? ¿Cómo se ve Estambul? Perdón, ¿cómo es Estambul? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo estás? ¿Cómo es ella? ¿Y cuántos años tiene ella? ¿O qué edad tiene ella? Right? Así formamos las WH questions utilizando el verb to be. Así las hacemos. Thank you so much, guys, for your participation. We are going to continue. Ahora lo que vamos a hacer es, we are going to create 4 WH questions. 4, using possessive adjectives. Vamos a utilizar los adjetivos posesivos. Do you remember that? Vamos a utilizar esos. Vamos a hacer 4 preguntas y dentro de esa WH question, vamos a utilizar los adjetivos posesivos que vimos anteriormente. Is that clear?
¿Está claro? ¿O do you need more explanation for this? ¿Sí entendimos lo que vamos a hacer? No. Ok. Vamos a hacer cuatro preguntas. WH question. Cuatro WH question. Vamos, y dentro de esas preguntas vamos a utilizar adjetivos posesivos. Aquí les voy a poner one more time los adjetivos posesivos. Estos son, miren. Uy, sorry. Están acá. Estos son los adjetivos posesivos. Entonces vamos a hacer una WH question, o sea, una pregunta que empiece con cualquiera de estas palabras. Con cualquiera de estas palabras puede iniciar la pregunta. En este caso va a agregarle el adjetivo posesivo, right? Les voy a dar un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Ok, les voy a poner un ejemplo de acá. Where is your mother from? ¿Sí pueden ver el chat? Si pueden ver el chat, dice, where is your mother from? Tenemos una WH question. Sí, porque empieza con una palabra WH. Y tenemos your como un adjetivo posesivo. Así lo vamos a hacer. Cuatro preguntas. Four questions. Four WH questions. ¿Ahora sí me entendieron lo que vamos a hacer? Yes. Sí, yes. So you can start now. Siempre acá en el chat. Para poder compartirlo con el resto, right? So I'll be waiting for you here. Les voy a poner acá los, les voy a poner acá estas y luego les voy a poner los adjetivos posesivos, right? Aunque creo que esos son mucho más fáciles de recordar. Uy, sorry. Aquí tenemos las WH words. Y acá tenemos los las possessive adjectives. Tell me when you're ready. Así por aquí los puedo revisar en el chat. Where is your family from? No. Okay. Yes, that could be a good one. Ese puede ser, podría ser un excelente ejemplo. How is the color of your t-shirt? Okay. Can you repeat that? How is the color of your t-shirt? The color. Okay. Can you type it in the chat? The answer? No. The answer is my shirt is black. Oh, the okay. Question maybe how is your color? No. How is the t-shirt color? Your t-shirt color? What is
The what is your t-shirt color? The t-shirt shirt color. Okay, what is the color of the teacher's shirt? What is the color? Okay. Yeah, remember, try to, trata de formularla y la escribes en el chat if you can, if you're available to type it on the chat, okay? Si lo puedes escribir ahí en el chat para que así tenga más sentido, porque así nos podemos perder. Pero cuando preguntamos okay. ¿Cuál es what? What? Okay, remember that. Okay, so here we have the first examples. Okay, Ivania, nos faltan tres, right? Son cuatro. Remember, four questions, four WH question. Okay, tenemos, where are your pets? Where are your pets? Excellent, tenemos un buen ejemplo. Tenemos, can you repeat that please, Ivania? Hello, Ivania, are you there? Yes, I'm here. Okay, can you read your example, please? Where are your pets? Okay, thank you. Where are your pets? Nos faltan tres preguntas, right? Okay. Okay, don't worry. Tenemos Nancy. Nancy Guevara, can you help me to read? ¿Puedes ayudarme a leer tu ejemplo? Okay. How are you? Okay. How old are you? Okay. I am years old. Okay, how old are you? I am 30 years old. En este caso podemos implementar el possessive, por ejemplo, how old is your sister? Por ejemplo, how old is your sister? How old is your sister? She is 30 years old. There we are. Thank you, Nancy. Así lo podemos poner, porque cuando estamos hablando de adjetivos posesivos, es porque vamos a utilizar ya sea my, your, his, her, their, y así. Podemos utilizar cualquiera de esos, right? Okay. Okay, thank you. Manuel, can you help me to read your example? Which is your favorite TV show? Okay, which is your favorite TV show? En este caso, estamos preguntando entre cuál de todos, right? ¿Cuál de todos elija cuál es su show favorito, su programa favorito? Pero digamos que queremos hacerle una pregunta nada más de cuál es su show favorito, podemos decir, what is your favorite TV show? Porque en este caso tendría que darle a elegir dos opciones, ¿verdad? Ajá, you have to, tiene que poner a elegir. Por ejemplo, what is your favorite TV show? Por ejemplo, en Cartoon Network. Ok, podría poner primero las dos opciones y después hacer la pregunta. Pone un show acá, otro show acá. Which one is your favorite TV show? Which one? Va a poner. Which yes, which one? Así. Siempre que utilizamos which, podemos utilizar which one. O which, así. Look, let me see. Which. Okay, let me see. Which. Let me see. Which ones. Puede poner which one para uno, which ones para dos. Si le está preguntando uno, se lo va a poner which one is your favorite one. Or which one is your favorite TV show? Or which ones are your favorite TV shows? Así. Awesome. Now we have Juan Joel. Can you help me to read your example? Okay. What is color is your house? Okay. What color is your house?
What color is your house? Excellent. Nos faltó el question mark ahí, el signo de interrogación. Wow. ¿De qué color es tu casa? Excelente. Ok, tenemos Diana. Here we have. Ok, we are going to continue with. Voy a leerle los ejemplos because of the time. Y para así que todos los ejemplos cuenten. Where is his from? Ok, Diana, en este caso, something is missing. Por ejemplo, where is his father from? Digamos, where is his father from? Ahí nos faltó la de quién le estamos preguntando, right? ¿De dónde es su padre? Su padre, porque estamos hablando de los adjetivos posesivos, right? Excellent. Manuel says, Naruto or Dragon Ball Z, which one is your favorite anime? Excellent. Así. Así está bien. Es para elegir. Which lo utilizamos para to make choices, para elegir o para tomar decisiones, right? Excelente, Manuel. Okay. Okay. Catherine, we have Catherine. I'm going to read your examples. Yes, can you repeat? Okay, we have who's is the cat? Excelente. Who's the cat? ¿De quién es este gato? Right? Why are your family is big? En este caso, podemos decir why is your family so big? ¿Por qué tu familia es tan grande? Why is your family so big? Tenemos when you visit me. Okay. ¿Cómo la podemos formular? When is your sister visiting me? ¿Cuándo me va a visitar tu hermana? Right? Tu hermana. What are your favorite classes? What are your favorite classes? Si utilizamos are, es porque estamos hablando de un plural, right? What are your favorite classes? Ahí se nos fue una I y una S. Y aquí una R. What are your favorite classes? Okay, thank you, Catherine. Here we have one of Teresa. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Excellent. When is, ahí nos faltó el verbo to be, right? When is his birthday? Aquí vamos a utilizar el posesivo, right? Her birthday is in September 15. Okay. Where are her sister from? Nos faltó ahí, right? Or where is your sister? Where is her sister? Podríamos decir, ¿dónde está su hermana? O tu hermana. Where is your sister? My sister is at school. At school, right? How is your second name? My second name is Catalina. Excellent, thank you. Where is your friend from? Entonces, si tenemos una S acá, sería are, right? Porque estamos hablando en plural. Where are your friends from? ¿De dónde son tus amigos? How old is your father? Excellent. What is his name? Great. Why are your friends gone? Right. Ahí sería, why are your friends gone? ¿Por qué se fueron tus amigos? ¿O por qué se han ido tus amigos? Okay, where are my favorite colors? ¿Dónde están mis colores favoritos? Right. Okay, who is your doctor? Thank you. Who is my teacher? What is your favorite song? Where is your house? Excellent. When is your favorite holiday? Excelente, thank you. Who are your sister name? Aquí sería, what is your sister name, Liliana? What is your sister name? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? Tenemos de Juan, what's her name? Where is his father from? What is his favorite food? Who is your brother? Excelente. Tenemos uno más de Nancy. Whose is this wallet? The wallet belongs to your sister. Excelente. Se nos fue el question mark. Ahí, right. What's your name? What's his favorite soccer player? Excellent. Where are their family? Yes. When is my dog
birthday. Excelente. Thank you so much, guys. You did it great. Está excelente. Hay algunas cosillas que se nos quedaron, but don't worry. Tomorrow we are going to fix it. Vamos a arreglarlo. Mañana vamos a especificar ciertas cosas que pueda que estén confundidos, but don't worry. Lo hicieron excelente para hacer la primera clase sobre eso, right? No es la primera clase de las WH, pero sí de las de los adjetivos posesivos, right? Okay, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, dicho. Okay, is that clear? Okay, espero que esté claro. I want you to practice. Quisiera que practicaran creando más ejemplos. O si usted tiene alguna pregunta, la puede realizar o la puede preparar para mañana, right? So don't worry. Espero que les haya ayudado o les haya aclarado ese aspecto de los adjetivos posesivos, right? So if there are no questions, si no hay ninguna pregunta, guys, bueno, muchísimas gracias por unirse a la clase. I hope you have a wonderful night. Y que descansen. Buenas noches. Good night. Good night. Have a good night. Good night, teacher. Night. It was good to see you. Bye-bye.